Galera, meu nome é Marcela, sou professora de espanhol e venho aqui para resolver a questão número 1 da língua espanhola. Temos um texto do livro Mulheres Alteradas, de Maitena, e em ele podemos observar e ler detalhadamente que é um texto rico em vocabulário e devemos ter muito cuidado com relação a algumas pegadinhas que sempre existem incluídas em esse tipo de histórias. ¿Tá? Podemos analizar con la lectura del texto que existe el sufrimiento mostrado por parte de un lado de la historia y el papel fundamental de la amiga para tratar de tranquilizar a otra. ¿Tá? También el texto no presenta ninguna manifestación de los sentimientos por parte del amado, ¿no? Por parte da pessoa, e temos que ter em conta também a expressão que está entre aspas, que diz te llamo, ¿no? Que significa te ligo, ¿no? Em espanhol, em português, tá? Temos que saber a correspondência das línguas nessa expressão te llamo ou te ligo, certo? E o que solicito texto, dice así, la afirmación que no está de acuerdo con el texto, tomando en cuenta todas esas características. Dice así, la expresión te llamo, para la mujer es lo mismo decir nunca más, no, sabemos que te llamo significa te ligo, entonces descartamos automáticamente. B, la mujer está insegura en cuanto a su amor, presten atención. El miedo de la mujer es de no ver más a su amado. En ningún momento fala eso en el texto. La amiga no comprende el porqué de tanta inseguridad. También el texto no fala. La amiga está tratando de consolar a otra. La mujer se muestra muy insegura en cuanto al amor de su amado. En el texto no fala del amor do amado, dos sentimientos do amado. Entonces, lo que apresenta por las manifestaciones de la historia es que la mujer está insegura de su propio amor. Entonces, la respuesta correcta es la letra B. ¿Cierto, galera? ¿Alguna duda? Estamos a disposición.